quemamiento fuego a esa hierba. Hojarasca iluminada que le arrima Este martes 31 de mayo arrancó esta actividad artística en Pérez Celedón organizada por el Circo Fantástico. El acto inaugural se llevó a cabo en la terminal de buses y contó con la participación de varios artistas, entre ellos Guadalupe Urbina. Tírate del objeto lentamente, con las manos donde pueda verlas. Bueno, significa un gran éxito para nosotros poder hacer una segunda edición, poder darle continuidad a este festival y pues tener tantos amigos que nos acompañan acá de la música, del arte, del circo, del teatro, de la danza. La forma de apoyarnos es llegar a todas las actividades. Tenemos conciertos, tenemos talleres, tenemos espectáculos, entonces si todos llegan esto se está poniendo mejor. Este miércoles visitaron el Liceo Aeropuerto Jerusalén y Buenavista de Rivas. El jueves 2 de junio estarán en Lomas de Cocorí a las 6 de la tarde, mientras que el viernes 3 de junio habrá una noche de gala en el Complejo Cultural a partir de las 6 de la tarde. También durante el festival estarán brindando diferentes talleres. Bueno, incluye talleres de acrobacia, de tela, de piso, trapecio, tenemos danza contemporánea, tenemos malabares y tenemos hula hula y también tenemos un taller de parado de manos, pero también tenemos artistas súper buenos que se van a presentar. Tenemos a Take Dance, que viene desde Nueva York, hacen danza contemporánea. Tenemos a un amigo, Clown, que es de Suiza, que viene especialmente para el Brinca Brunca. Tenemos cantantes como Guadalupe Urbina, tenemos al Circo Fantástico, tenemos a los amigos de San José, de la danza también, del teatro. Artistas como Guadalupe Urbina son invitadas a esta actividad y afirman que esa es una manera de llevar el arte al pueblo. Me parece maravilloso, además porque es la gente joven la que toma estas iniciativas. Me parece tan bueno porque siempre se pensó que los adultos tenían que organizar cosas para la gente joven y acá es la gente joven la que organiza actividades culturales para toda la gente. Sin duda, eso está relacionado con el arte circense, ¿verdad? La gente, el arte circense es un arte súper integral donde se combinan todas las artes, la música, el teatro, la danza, y por esa razón la gente que trabaja en el circo es gente con muchas iniciativas y con enormes capacidades. El cierre es este sábado 6 de junio con actividades varias en el mercado municipal. Tiene preparado todo, conciertos, performance, presentaciones acá de la danza, del teatro, del circo, tenemos conciertos, tenemos también una fiesta de clausura con el DJ en el Prado, tenemos un montón de cosas. El Festival Brinca Brunca es un espacio diseñado para el intercambio artístico y cultural que busca que los grupos y los participantes mejoren sus habilidades en diferentes disciplinas por medio de los talleres con personajes de mucha experiencia.